Muy buenos días. En efecto, la verdad del caso es que hemos estado y vamos a seguir sintiendo tal vez un ligero descenso en el termómetro el día de hoy, viernes. Lo mencioné el día de ayer, pero para el fin de semana las condiciones una vez más van a volver a ser bastante cálidas. Estaremos la próxima semana con temperaturas sobre el promedio. Recuerden que ese es el escenario que hemos estado previniendo al inicio de esta temporada de verano. Así que a tener ahí un poquito de paciencia, que vamos a estar con condiciones un poco más cálidas de lo normal. No nos va a caer nada mal, pero de todas maneras, precaución en las áreas donde el calor sí se va a sentir, que serían los desiertos. Por el momento, así se ve nuestra mañana. Estamos con un poquito más de nubosidad a comparación de ayer. No pienso que vamos a estar con nubes muy densas. No se las ven realmente muy densas en nuestra área de cobertura. Han estado batallando un poco. Típicamente lo que hemos previsto es que se genere un poco de nubosidad acompañada de algo de neblina. Es posible que también tengamos un poquito más de neblina durante las horas de la noche, así que vamos a irlo vigilando. Entre la noche de hoy de viernes, posiblemente para mañana la neblina llegue a ser un poquito más densa. Por el momento, así es como se ve el escenario. Estaremos con condiciones técnicamente favorables. No estoy viendo realmente algo que me preocupe demasiado en cuestión de visibilidad para los conductores. Lo que sí estamos notando es que las temperaturas van a ir generándose un poco más cálidas, sobre todo en los interiores de la ciudad, a medida que avancemos en el día. Pero bueno, para arrancar en esta mañana y que amanecemos en Los Ángeles, y esto cerca del aeropuerto internacional, en los 62 grados, 68 para sectores de Lancaster. Nos mantenemos con números más frescos en Oxnard y, por supuesto, el sector de las costas de Santa Bárbara. Más adelante estaré hablando también de las condiciones de viento, porque para algunas áreas hoy vamos a tener ráfagas de viento que se van a mantener un poco activas entre las 25, 30, 35 millas por hora. Las próximas horas así estaremos viéndola, pero solamente para que tenga una idea, y esto estará impactando posiblemente a la neblina del día de mañana justamente en el área costero. Así que fíjese, la nubosidad estará prevaleciendo hoy en Los Ángeles por lo menos hasta eso de la media mañana. Si se fija, ya para el mediodía estamos con un escenario mucho más despejado y aquí comenzamos a ver esa transición a condiciones despejadas esta tarde en toda nuestra área de cobertura, incluyendo las costas. Esta noche estaremos con una noche bastante pasiva. Nos vamos a mantener con cielos despejados, pero un poquito de neblina comienza a generarse en esas primeras horas de la mañana, que posiblemente va a estar impactando parte de las costas. Pienso que mayormente en el sector del sur de las costas de California. Así que vamos simplemente a tener que tener un poquito de precaución. Recuerde que también en el área costera estamos viendo poco de vientos fuertes que estarán impactando esas embarcaciones pequeñas. Ráfagas de viento podrían llegar a las 30, 40 millas por hora. Vamos a tener que tomar un poquito de precaución adicional. Eso es todo. Ahora bien, así están las temperaturas en esta mañana. En Long Beach, los 67 grados, 63. Santa Mónica, nos mantenemos con números que van a estar ligeramente más frescos, pero pienso que mayormente están impactándonos en los interiores de la ciudad. Ahí es donde se va a ver una diferencia un poquito más notoria. De todas formas, cuando vaya a visitar las costas, así está nuestro escenario en esta mañana. Si se fijan, las nubes están prevaleciendo por lo menos hasta la media mañana, pero como lo vimos hace unos instantes de nuestro modelo de nubosidad, ya para lo que sería 11, 12 del mediodía, las cosas comienzan a mejorar favorablemente. Así que comenzaremos a notar esos 70 grados ya para el mediodía y en las horas de la tarde, de eso hablaré más adelante. Temperaturas máximas o sensaciones térmicas podrían estar variando un poco dependiendo en qué sector estemos. En las costas típicamente es más fresco a comparación del interior de la ciudad. Y así está nuestro escenario justamente para este fin de semana. Estaremos con un incremento en temperaturas, incluso se lo va a sentir también en el sector costero. Llegamos a los 82, 85 grados para el sábado y el domingo. Vamos a arrancar la semana con números ligeramente más frescos en los 79 como máximas. Es posible que la neblina esté de regreso en las mañanas y el 4 de julio está... Bien, nosotros continuamos con más información. Gracias, oficial. Lo vemos más adelante. Estaremos con temperaturas que van a estar ligeramente más frescas el día de hoy. Lo teníamos previsto, pero el fin de semana prepárese porque comienzan a incrementar. Así que a las 8 de la mañana estaremos marcando los 63 grados, 65 a 68 para la media mañana y en la tarde las temperaturas máximas, eso sí, van a cambiar un poco y van a variar dependiendo en qué sector estemos. En las costas nos vamos a mantener en los medianos 70. En los interiores de la ciudad, si se fijan, nos mantenemos en esos 80, 85 grados. Va a estar calientito. Las montañas, sin duda alguna, mucho más calor. Con esto dicho, recuerde que el consumo de electricidad, también tenemos que comenzar a pensar un poquito en nuestro bolsillo y también en ayudar un poco a que, de alguna forma, nuestra cuenta no sea tan elevada. Y esto es muy sencillo. Fíjese, si lo ponemos en perspectiva, por ejemplo, la refrigeradora, la secadora de platos, las luces, el microondas, la televisión, realmente no consumen tanta electricidad. Ustedes se preguntarán, pero bueno, entonces, ¿por qué mi cuenta de electricidad está incrementando durante la temporada de verano? Y es que justamente comenzamos a ver que el calentador de agua sí está consumiéndonos un poquito más, pero mire lo que consume la calefacción o el aire acondicionado. En este caso, el aire acondicionado en esta temporada de verano se lo ocupa muchísimo. Así que tengan eso en cuenta. Simplemente vamos a tratar de algunos truquitos ocupar para que estas condiciones no nos afecten tanto. Recuerden que las temperaturas ambientales tienen mucho que ver con la sensación.
fluctuaciones térmicas también. Típicamente comenzamos a ver esos piques o esos picos de temperaturas a partir de las 12 del mediodía, y es aquí donde ese aire acondicionado comienza a consumir mucho más. Tengan eso en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Reducir el uso de los electrodomésticos grandes, sobre todo en las horas pico. Es muy importante tomar duchas un poco más cortas y programar su aire acondicionado entre los 76 a 78 grados. Ocupe abanicos adicionales si es que tiene mucho calor en su casa, o en este caso en el sector de Lancaster, las montañas, áreas de los desiertos. Vamos a tratar de manejarlo de esa manera. Así está nuestro escenario extendido. Bien, nosotros avanzamos con la información del tiempo. Importante hablar de otro tema también que nos estará impactando, sobre todo si vive en sectores un poco más hacia el norte de nuestra área de cobertura, y es que tenemos justamente un aviso por baja calidad de aire que se mantiene activo para áreas un poco más hacia el sector de Fraser Park, que es técnicamente al norte de Lancaster. Y esto también tiene mucho que ver, pienso, con todavía la actividad de incendios de maleza que están en algunos sectores de nuestro estado. En general hemos estado viendo estas condiciones y continuamos viendo varios que se mantienen activos al norte de Los Ángeles, en sectores un poco más hacia el norte, pero esto puede, el humo de estos incendios pueden llegar a impactarnos. Todavía estoy viendo que más de 100,000 acres se han visto consumidos, y en este momento más de 2,000 incendios están activos en nuestro estado. Como le dije anteriormente, este humo puede llegar a ciertos sectores. El área de las montañas es la que se ha visto más afectada. Aparte de eso, tenemos un poco de viento, ráfagas en estos días en Lancaster, va a estar entre las 30, 35 millas por hora, así que también hay que tener eso en cuenta. Y si se fijan, los grupos más sensibles o los grupos que se van a ver más afectados están concentrados en sectores de Riverside, el área de Hesperia, sectores de Lancaster, un poco más hacia el norte de Los Ángeles. Como pueden ver, esos colores anaranjados, amarillos y rojos son los que nos indican los puntos en donde tenemos que tener un poco más de precaución. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ocupar mascarillas, purificadores de aire. Es muy importante que las personas que sufren de alergias estén ligeramente más atentos y alertas a estas condiciones que todavía van a prevalecer en estos días. Para que tengan una idea, si estarán las temperaturas en Lancaster, a la media mañana estaremos ya marcando los 84 grados, se va a sentir calor ya para la 1 a 2 de la tarde en los 90 grados. Nos vamos a mantener con condiciones un poco ventosas entre las 4 o 5 de la tarde y temperaturas de 94 grados con sensaciones térmicas que pueden llegar a los 3 dígitos. No me sorprendería en este momento. Aquí no tengo ninguna advertencia de calor, pero los avisos de calor pueden volverse a generar la próxima semana, así que tengamos eso en cuenta. Más adelante hablaré en qué sectores tenemos advertencias de calor que sí están vigentes todavía para el día de hoy. Bien, en el Valle de San Fernando y en general en los valles, esto es lo que tendremos un fin de semana en donde las temperaturas van en incremento. Recuerde que este fin de semana va a ser calor, 97 grados, 92 grados entre sábado y domingo. Arrancamos la semana de igual manera con los 90 grados y nos mantenemos. En efecto, Sandra, llegó el fin de semana sin duda alguna, las temperaturas más elevadas se van a sentir en el área de los desiertos, así que precaución, porque aquí todavía contamos con una vigilancia de calor extremo que está presente justamente para estos días, se extiende hasta el día lunes debido a las temperaturas tan preocupantes, y es que son números peligrosos. No se confíe, manténgase hidratado, sobre todo en estos sectores. Sensaciones térmicas en las horas de la tarde estarán marcando los 102, 104 grados, hasta 111 a 13 grados se van a estar activando para la próxima semana laboral, así que este fin de semana la cosa todavía se ve un poco pasiva, pero de todas maneras tenemos que tener mucho cuidado. Para nosotros en Los Ángeles estaremos con un sábado de 88 grados, perfecto para las condiciones de las piscinas, las albercas. El domingo estará un poco más caliente, en los 91 estaremos con sol de por medio, así que rayos ultravioleta, mucha precaución, protector solar, lentes de sol, todo lo que sea necesario para disfrutar de cualquier tipo de actividad en las afueras. Recuerde que eso también aplica para las costas, no se confíe. Y así estará nuestro pronóstico extendido para los desiertos.